Imágenes del tamaño original de Nuestra Señora, pero cuando llegamos al lugar de la Anunciación, ¿sí? Cuando entré a la sacristía estaba Nuestra Señora ahí, pero el día de ayer que estábamos en Ankara en la visitación, me salió preguntarle al fraile si ahí había una Virgen de Guadalupe. Me dice, tengo 30 años aquí y no ha habido Virgen de Guadalupe aquí. Y yo le pregunté, padre, ¿usted está dispuesto a ponerla en un lugar especial si le regalo una Virgen de Guadalupe? Dijo, claro que sí. Y pues quiero presentarle la Virgen que traigo, también para que la bendiga el padre, ¿sí? Y bueno, pues ser testigos que somos chiqueados porque viene con nosotros nuestra madre. Y la vamos a dejar aquí, ¿por qué? Porque sabemos bien que todo Latinoamérica, cuando ve a Nuestra Señora, se mueve el corazón. Entonces, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Miren, esta es la que va a estar ahí. Como está en el Tepeyac, y pues es una gracia bendita tenerla aquí, que nos haya acompañado en toda la peregrinación, diciéndonos que ella siempre está con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Se va a quedar ya. El padre la pone en un lugar de el padre se comprometió a ponerla en un lugar visible, muy especial, visible para ahí en el santuario de la visitación. De la visitación. Entonces la bendecimos. El Señor esté con ustedes. Oramos, Señor, tu bendición sobre esta imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe Peregrina, para que ella, desde el lugar del monte Ain Karem de la visitación, Tepeyac, la Guadalupe.